Buenos días a todo el grupo que está inscrito en el curso de planificación familiar. Para dar inicio entonces a nuestro primer módulo, iniciaremos con el tema de marco legal que rige la salud sexual y reproductiva. Este es un tema que a veces dejamos de lado, pero que es muy importante porque es el que nos sirve de soporte y justificación para todas nuestras acciones en el servicio de salud sexual y reproductiva. Primero que todo, vamos a hacer un pequeño resumen histórico de todo lo que ha sido la parte del cuidado de la salud a nivel universal. Entonces, tenemos que alrededor de los años 90 y con la caída del muro de Berlín, por las condiciones históricas que se presentaban en el momento, se vio la necesidad que diferentes países se reunieran para tratar de resolver los problemas que en ese momento aquejaban a la humanidad. Pero es en el año 2000, en el mes de septiembre, en donde se realiza una reunión cumbre en Nueva York y se consolidan ocho frentes que se consideran importantes a trabajar en todos los países a nivel universal, entre ellos Colombia. Se identifican entonces ocho áreas que se conocen con el nombre de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Como podemos observar entonces en la presentación, hay tres, cuatro objetivos, el 50% de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que tienen que ver con toda la normatividad creada alrededor del tema de salud sexual y reproductiva. Tenemos entonces el objetivo del milenio número 3, que se refiere a promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. ¿Qué relación tiene con nuestro tema? Que nuestra norma ya se incorpora en la nueva revisión el tema de el enfoque de derechos y la igualdad de géneros, lo que le va a dar empoderamiento a la mujer para tomar decisiones serias y responsables sobre su salud sexual y reproductiva y sobre otros temas. Tenemos el objetivo número 4, que es reducir la mortalidad infantil. Todavía tenemos muertes infantiles, aunque el indicador se ha mejorado mucho, como veremos más adelante. Todavía hay muchas muertes perinatales, neonatales, y que en el análisis profundo de cada caso, en nuestro equipo de vigilancia epidemiológica se ha podido evidenciar que si se hubiera abordado el tema desde el servicio de planificación, es muy probable que el desenlace hubiera sido distinto. Además, tenemos esta situación. 12 años espera un bebé. Aquí hay dos niños involucrados. Una niña que no ha terminado su desarrollo, que no ha terminado su parte biosocial, psicológica, para ser madre, y un bebé que tiene mayor riesgo de enfermar y morir. El quinto objetivo del milenio habla de mejorar la salud materna. Es aquí también donde nos cobija un gran respaldo en el servicio de planificación familiar, porque también dentro de los análisis del grupo de vigilancia se han visto que la mortalidad materna viene afectada desde el momento de la decisión, desde la gestación. Y además el tema de morbilidad materna extrema también está ligada a que de pronto el servicio que se ofreció en planificación tuvo alguna inadecuada acción, una decisión que no fue la más acertada, o si fueron usuarias que ni siquiera tuvieron acceso al servicio ni a la información. Otro objetivo del desarrollo del milenio es el de combatir el VIH-Sida, paludismo y otras enfermedades. Entonces, en este objetivo, como veremos más adelante, estamos un poquito en deuda con relación a la prevención en VIH-Sida, importantísimo porque también hemos tenido más de 300 mujeres en 10 años que han estado en la estrategia de VIH-Sida en algún momento, es decir, estuvieron
embarazadas estuvieron en la estrategia de prevención de la transmisión vertical de VIH-Sida, que en algún momento también se pudo acceder a la planificación y evitar niños que pudieron tener el riesgo de ser infectados o que de hecho en el momento están infectados. Con un abordaje de prevención que debe ser como la directriz en estas situaciones para mejorar el indicador del VIH-Sida. Por lo tanto, entonces tenemos que los objetivos del milenio han buscado mejorar la salud sexual y reproductiva con una meta universal de reducir al 2015 la mortalidad materna en las tres cuartas partes. El país no ha sido indiferente a estas metas y también ha elaborado las propias que van en concordancia con los objetivos, que es reducir la mortalidad materna, incrementar la atención institucional del parto, que esto también ha sido un logro de años. Todavía existen situaciones, pero el indicador mejoró. Incrementar la prevalencia de anticoncepción, es decir, que las mujeres se fidelicen al método seleccionado. Reducir la mortalidad materna por cáncer de cuello de útero como parte de la salud sexual y reproductiva, y además detener el crecimiento del porcentaje de adolescentes que han sido madres o están en embarazo, manteniendo esta cifra por debajo del 15%. ¿Cómo está la situación de nuestro país con relación a los objetivos del milenio? Aquí es importante resaltar, y esa es la intención, que el objetivo número 3, que es el relacionado con la equidad de género, está en un desarrollo del 39.5%. El objetivo número 4, que tiene que ver con la salud materna, ha tenido perdón, con la salud infantil, ha tenido un buen desarrollo del 94.5%. El objetivo número 5, que es el de la salud materna, un 62%, aunque ha mejorado, miren que es un indicador que todavía debemos trabajar. Y el objetivo número 6, que es el que mencionábamos, la prevención del VIH-Sida, es uno de los que menos desarrollo ha tenido, con un 8.8%. Esta es la información suministrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. Es el último informe que reportó sobre el desarrollo de los objetivos en el país. Concordante a todos estos hechos históricos, el país ha emanado una serie de normatividad que para el tema de salud sexual y reproductiva es bastante amplia. Tenemos entonces en primer lugar la resolución 412 del 2000, como yo la llamo, la norma madre de todos los programas de promoción y prevención de la salud, rige todas las normas técnicas al respecto. Las normas allí incluidas son de obligatorio cumplimiento. La atención en planificación familiar está incluida en esta norma, pero han salido decretos y resoluciones que la modifican, como revisaremos más adelante. El acuerdo 380 del 2007 es un acuerdo que favorece la parte del servicio de planificación, porque incrementa la oferta de servicios en los métodos anticonceptivos, incluyendo entonces métodos hormonales. Tenemos el levonorgestrel oral, tenemos la medroxiprogesterona más estradiol, que es la inyección mensual, el levonorgestrel, que es solo progestágeno para el método de emergencia, y tenemos el levonorgestrel 75 miligramos, que es el implante subdérmico. En este acuerdo podemos también verificar la inclusión del preservativo como método de planificación familiar. Esta resolución, la 5521 del 2013, ratifica el ingreso del levonorgestrel más etinil estradiol, tabletas, o sea que incluye otro método oral mensual con otros componentes hormonales. La medroxiprogesterona la ratifica
No es que apenas desde el 2013 esté incluida, es desde mucho antes, pero en este decreto, haciendo un resumen de toda la oferta de métodos anticonceptivos, ratifica el uso de la medrociprogesterona. La resolución 0769 del 2008 nos habla que, debido a todos los decretos y nuevas normas que han salido para el servicio de planificación familiar, es importante adoptar el cambio de la norma que está en la 412 del 2000. Aquí asume el compromiso de cambiar la norma. Pero es en la resolución 1973 del 2008 en donde realmente ya aparece publicada la norma técnica para planificación familiar a hombres y mujeres, adoptada en la resolución 0769 del 2008. O sea, la anterior asume el cambio y en esta resolución ya será por hecho el cambio y se publica la nueva norma. En el decreto 2968 se crea la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Aquí es muy importante el respaldo de este decreto porque ya nos habla de un trabajo intersectorial, de coordinar acciones con otros sectores de salud y porque va encaminado a garantizar los derechos sexuales y reproductivos, es decir, que hombres y mujeres tengan con una información seria, responsable, el derecho de elegir libremente su futuro reproductivo. La ley 1098 del 2006 es cuando se expide el Código de Infancia y Adolescencia, muy importante en varios aspectos. Primero, porque los protege de todo el tema de violencia sexual, de abuso sexual, violencia intrafamiliar, porque además para el menor de 14 años nos da el soporte para el acceso de esta población al servicio de planificación familiar y porque además en el tema de VIH-Sida los protege a recibir un tratamiento adecuado según el protocolo de VIH-Sida, independiente de que la madre quiera o no que al menor se le hagan esta clase de intervenciones. Con la resolución 2003 del 2014, nos estamos protegiendo en el tema de habilitación. Recordemos que todos los espacios que tengamos, consultorios, sala de procedimientos, deben estar cumpliendo con lo mínimo de habilitación para el servicio, si estamos aplicando el dispositivo intrauterino, si estamos haciendo el procedimiento de inserción y retiro del implante subdérmico, debemos contar con los elementos mínimos que nos pide esta resolución. Toda esta normativa se respalda además y para darle continuidad al Plan Decenal de Salud Pública. Es decir, recordemos que hasta este año 2015 tenemos vigentes los objetivos del milenio, pero con este plan decenal que se comenzó a construir en el 2012, pero que apenas hasta este año se está reestructurando y activando y que va hasta el 2022, nos da un tiempo más, una prórroga más para trabajar en los temas que se han identificado como prioritarios en la salud de nuestras poblaciones. Entonces, en el plan decenal tiene una dimensión que se llama sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. El plan decenal se divide en capítulos y el capítulo se llama dimensión, es decir, que hay una dimensión dedicada al tema de salud sexual y reproductiva. Esta dimensión tiene dos componentes. Un primer componente que trata sobre la promoción de derechos sexuales y reproductivos con equidad de género y la prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva con enfoque de derecho. O sea, los dos componentes que tratan de volver visible y mejorar el indicador de equidad de género. El objetivo principal del plan decenal, entonces, busca garantizar el nivel más alto de la salud sexual y reproductiva a través de la prevención y atención integral, humanizada y de calidad desde los enfoques de derecho, de género y diferencial,
Por medio de la articulación de los diferentes sectores que inciden en los determinantes sociales relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. Este plan, pues, es construido por el Ministerio de Protección Social. Aquí es para resaltar que ya, pues, la responsabilidad de la salud sexual y reproductiva no está solamente centrada en que cualquier problema de salud es el sector salud el que lo debe resolver sin tener en cuenta los determinantes sociales. Aquí, en este objetivo, se pretende comenzar a articular los diferentes sectores, es decir, diferentes sectores de salud. Entonces, es un sector de educación, es un sector de cultura, de entretenimiento, es un sector de planeación que trabaje por las condiciones de vida sociales de las comunidades. Entonces, tratar de articular todos estos frentes para que realmente se pueda lograr ese nivel de desarrollo alto en salud sexual y reproductiva y beneficie en la calidad de vida de toda la población. Otra norma que nos respalda es el COMPE 147 del 2012, que surgió cuando también se estaba elaborando el plan decenal y que nos da los lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 6 y 19 años. Aquí es importante resaltar que este COMPES nos trae a evidenciar la necesidad de trabajar el proyecto de vida, que es probable que ya lo hayamos mencionado, pero que es importante tener en cuenta que un proyecto de vida se comienza a trabajar desde los 6 años. Esa es la recomendación, porque un joven que está terminando su bachillerato sale de una manera desorientada si desde su infancia no se le comienza a trabajar. Esto no significa que un niño de 6 años ya nos va a decir a nosotros qué quiere de su futuro y evidentemente eso va a ser. Significa que al niño de 6 años hay que tratar de abordarlo, que siempre tenga una meta, que siempre tenga, entienda que debe realizar acciones para conseguir esa meta y que poco a poco el hecho de trabajarlo de esa manera va a incluir en su inconsciente siempre el deseo de trabajar para algo y que para ese algo hay que realizar acciones específicas. Entonces, abordar desde esos programas de crecimiento y desarrollo lo que es el tratar de descubrir sus talentos, sus habilidades para el arte, para el deporte, articularse con instituciones que puedan ofrecer estas actividades para los niños y desde allí de manera articulada trabajar este componente. El COMPE 147 también tiene el propósito de prevenir el embarazo en la adolescencia con énfasis en menores de 14 años, embarazo no planeado y producto de abuso y otras formas de violencia. Entonces aquí abarcamos aquella población de 10 a 14 años que ya nos está llegando cada vez con mayor frecuencia a nuestra consulta. El embarazo se mantiene como en unos indicadores muy planos cuando revisemos ahorita a través del tiempo cómo va, pero el inicio de la vida sexual sí se va volviendo más frecuente. Como podemos ver, se cuenta con un respaldo legal muy amplio que facilita nuestro accionar en el servicio de planificación familiar y que facilita la creación de estrategias de acciones que nos van a llevar a cumplir estos objetivos. Sigamos revisando la situación del país y de la región. Entonces, miren, en resumen, contamos con una gran norma. Ustedes van a contar en la plataforma de capacitación con todo el soporte teórico de todas estas normas. No necesitamos memorizarlas, necesitamos tenerlas a la mano y saber que contamos con este respaldo para que nuestro accionar sea más tranquilo y sea con mayor seguridad. Debemos entonces seguir revisando la situación del país y de la región. Entonces vamos a mirar cómo está nuestro panorama. Panorama nacional.
¿Qué hemos encontrado? En la Encuesta Nacional de Demografía realizada 2005-2010, encontramos sobre los embarazos no deseados en Colombia, en color morado oscuro tenemos las que no querían el embarazo, y en el morado más clarito las que lo querían pero más tarde, es decir, que tampoco pues estaban interesadas en el momento. ¿Qué encontró esta encuesta? Que en el 2005 tuvimos un 53% de embarazos no deseados y en el 2010 un 51%. Realmente ese es un indicador que no es solamente nacional, es a nivel mundial que se maneja un 50% de embarazos no deseados, la mitad de la población. Es una realidad a nivel mundial. No podemos decir que Colombia, por ser un país en desarrollo, es que maneja estos indicadores. A todo nivel universal estamos manejando los mismos indicadores. Porcentaje de adolescentes que alguna vez estuvieron embarazadas en la región de Colombia. Aquí, para resaltar las grandes capitales que se incluyó en esta información, entonces tenemos que Medellín, en el tema de que ya son madres, tenemos un 17.4%. Bogotá, la capital, en el mismo tema, 17.1%. Y Cali, en 17.2%. Todos los indicadores son muy parecidos. Embarazo con el primer hijo, para Medellín, un 3.7%. Para Bogotá está un poquito más alto, 5.5%, y para Cali 3%. Es decir, son indicadores semejantes. ¿Alguna vez estuvieron en embarazo? 21.1% para Medellín, 22.6% para Bogotá y 20.2% para Cali. En el tiempo, como veremos más adelante, estos indicadores realmente no han cambiado, no es que hayamos impactado en gran medida para la reducción de estos. ¿Qué pasa en el municipio de Medellín? En el municipio de Medellín encontramos entonces una pirámide poblacional que, aunque no es la más actualizada, sí podemos, pues hasta el 2008 está, sí podemos decir con seguridad que se está manejando la misma pirámide. Entonces, para resaltar es que la mayor concentración de la población la podemos, como ven en la gráfica, está entre los 10-14 años hasta los 54 años, o sea que el gran grueso de la población está en edad fértil, ¿cierto? Es un dato importantísimo porque eso nos va a ayudar. A veces los datos estadísticos no les damos importancia, nos parecen a veces aburridos de interpretar, pero cuando se interpretan adecuadamente nos da herramienta para tomar decisiones y saber hacia dónde debemos enfocar nuestras acciones en salud. Como les decía, entonces el embarazo de 10 a 14 años, como podemos ver, este es una información estadística que está en porcentaje y es una revisión hecha por la Secretaría de Salud de Medellín desde el 1999 hasta el 2014, que todavía pues faltan algunos datos, pero que en general va a conservar la misma tendencia, donde podemos mirar que han habido picos 2005, 2006 en embarazo en este grupo de edad. Que ha tenido altibajos, 2011-2012 también tuvo picos, 2013 bajó y lo que va del 2014 con tendencia pues a subir. Entonces no es que tengamos gran impacto en esta población. Es una, aunque no son las grandes cantidades, es importante intervenir por todo el riesgo biológico que implica para la menor y por todo la parte psicosocial que esto conlleva. En el embarazo de 15 a 19 años tenemos entonces que también conservamos como unas tendencias, aunque si nos fijamos bien a partir del 2006, podemos 2005 podemos ir observando que aunque subió con relación a los otros años, aquí hubo un 21.8%, pero que paulatinamente hasta el 2014 se ha ido bajando muy poco a poco, uno o dos punticos, en la actualidad 19.3, es decir que de una u otra manera se han hecho acciones que han estado construyendo estos indicadores, aunque todavía el camino es muy largo.
Otra información también de la Encuesta Nacional de Demografía sobre la intención de reproducción en la población adolescente de Medellín, encontramos que el verde era que quería el embarazo, era el embarazo planeado. El azul no lo quería todavía y el blanco no lo quería definitivamente, ni lo había pensado en un futuro cercano. Entonces tenemos una población que planeó de 36.3% y una población que no planeó, que es un número importante para analizar, el 63.7%. Intención de reproducción ahora en nuestra población de Medellín, vemos que hay un 52% de embarazos no planeados. Esto es un estudio del año pasado realizado por la Secretaría de Salud de Medellín y que se refleja a través de la revisión de historias clínicas del control prenatal, en cuyo formato siempre está la variable de embarazo planeado o no planeado. Y tenemos que un 48% de la población fue no planeado. Esto es del año pasado, es decir, conservamos la tendencia que alrededor de la mitad de las usuarias o mujeres en edad fértil no están buscando embarazo en el momento. Este es un indicador un poco triste. Miremos qué es la intención de reproducción en muerte materna de Medellín. En las muertes que hubo, un total de 7 maternas, podemos ver que se encontró un solo caso de embarazo planeado, un solo caso, 1.2. En los demás casos hubo falla del método o hubo una condición de enfermedad de base que de pronto no se indagó, no se hizo una anamnesis completa como para ofrecer un método de planificación familiar que hubiera evitado este desenlace. De hecho, en las revisiones que se hacen también en estos casos de muerte materna, cuando miramos la evitabilidad, siempre encontramos que si se hubiera abordado desde el programa de planificación, otro hubieran sido los resultados. Medellín tampoco es ajena a todo este panorama normativo y de situación en salud sexual y reproductiva y también es consecuente con todo lo que el departamento y el país propone. Es así como se ha puesto como meta disminuir la proporción de embarazos en adolescentes entre 10 y 19 años, partiendo con una línea de base de un 23.6% y la meta bajarla al 15%. Disminuir la fecundidad específica en adolescentes con una línea base de 42 por mil de 10 a 19 para bajarla al 39 por mil de 10 a 19. Todo busca al final poder alcanzar algunas metas que están contempladas y que de hecho se han venido trabajando desde los objetivos del milenio, pero que se le han agregado otros componentes, buscar cumplir con estas metas del Plan Decenal de Salud Pública, y es disminuir al 61 por mil la tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años, aumentar al 80% el uso de métodos modernos de anticoncepción en mujeres en edad fértil. Estos métodos modernos nos referimos específicamente a los de larga duración, aumentar al 80% la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos modernos, es decir, aumentar el uso de este método y que además que se aumente el uso, la usuaria quede satisfecha con el método y se fidelice a él. También la norma ha sido muy consecuente y ha ampliado la oferta de anticonceptivos. Esta información ya la hemos compartido de pronto con otras IPS, en donde hemos hecho visitas específicas sobre el servicio de planificación familiar. Entonces encontramos que el Plan Obligatorio de Salud incluye en su oferta aprobada para las usuarias métodos hormonales, como el implante subdérmico. El sistema intrauterino está incluido en el POS para casos especiales, como las hemorragias uterinas anormales, y debe ser manejado por el ginecólogo, pero lo incluyo en la oferta porque, aunque sea por un evento de salud secundario, es una usuaria que tenemos allí, que podemos incluir en el programa de planificación y que la vamos a tener planificando. También está incluido los inyectables combinados,
combinados, los inyectables de solo progestágeno, los orales combinados, los orales solo progestágenos. Entre la oferta no post, perdón, no hormonales, está el dispositivo intrauterino, que es un método que ya con estudios serios se ha podido evidenciar que tiene una duración de 10 a 12 años. Tenemos el preservativo incluido según acuerdo 380. Aquí me detengo un poquito porque es importante que lo volvamos protagonista dentro de nuestras ofertas, porque es la única forma que tenemos para que hombres y mujeres prevengan, además de un embarazo, prevengan las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH-SIDA, y que como vimos en las estadísticas es un objetivo del milenio que ha tenido poco avance. Entre los métodos definitivos tenemos la tubectomía y la vasectomía. Pero resulta que es que en nuestra consulta diaria es importante que también nuestras usuarias sepan cuál es la oferta no post, los que no están incluidos en el post, que la información sea completa, sea seria. Recuerden que estamos encaminados a que la mujer, el hombre, tienen derecho a elegir libremente sus métodos de planificación, pero con una asesoría completa, seria y responsable. Entonces, en los métodos hormonales no post tenemos los monofásicos de baja y muy baja dosis, es decir, los que tienen menos de 30 microgramos de etinil estradiol. Tenemos anticonceptivos orales combinados bifásicos y los trifásicos. Esto significa que están el paquete está constituido por pastas con hormonas de diferente concentración en el mismo paquete, con el objetivo de simular lo más posible el ciclo menstrual. Con relación a esto y según la revisión de literatura seria, lo que se ha encontrado es que estos métodos cuya creación ha sido basada para disminuir los efectos secundarios, lo que se ha encontrado en la literatura es que no influye mucho, que la diferencia es no significativa, que una usuaria puede usar con estos métodos y tener una intolerancia tan grande al método que la lleva a consultas de urgencia o que le vaya muy bien, y que un usuario puede usar un método que ofrece el post y que le puede ir muy bien. El mensaje es que nosotros como proveedores introyectemos que la oferta que tiene el post es muy buena y de alta calidad, que nosotros debemos estar convencidos de eso, que es lo que se ha evidenciado, y que a veces la diferencia con estos otros métodos puede radicar solamente en la parte económica, pero que hay que ser serios porque se ha comprobado que algunos pueden tener efectos trombogénicos mayores. Cada caso es diferente, cada caso que tenemos enfrente se debe abordar según el contexto de cada individuo. Habrán personas que con métodos no post les va muy bien y otras que con los métodos post también les va muy bien. Entonces la elección debe ser con seriedad, sin satanizar ninguno de los métodos. Aquí yo incluyo nuevamente el sistema intrauterino porque sí es factible aquí ofertarlo, tenemos de 3 años, de 5 años ofertarlo para una manera particular, pero que siga como vinculada a la IPS para su seguimiento, y hay usuarias que están interesadas y que de hecho se han decidido por estos métodos. Entonces son no post, es de manera particular, lo asume la usuaria, pero está esa alternativa. Tenemos los anillos que son hormonales combinados, que también actúan como un método hormonal mensual y que se aplica, es un anillo de silicona con contenido de hormonas que se aplica en vagina. Tenemos los parches, que son parches, paquetes de 3 parches que se aplican en la piel y que son 3 parches, en la cuarta semana se descansa, o sea que simulan también el ciclo menstrual de la mujer. Entonces, espermicidas, que es muy importante tener en cuenta que su uso junto con el preservativo aumenta la efectividad de este método.
pero no está incluido en el post. Y de los no hormonales están los preservativos femeninos que también tenemos en nuestro medio, están disponibles, realmente muy poco auge, no se usa mucho. Lo que se ha encontrado es que definitivamente la mujer, al no estar acostumbrada pues a manipular sus genitales, realmente no ve como atractivo el uso de este método. ¿Qué debemos hacer? Todo lo que realmente ya estamos haciendo con seguridad, que son las asesorías y asistencia técnicas, no solamente del ente que controla, sino de las EPS y de las mismas IPS a nivel interno, actividades académicas como esta que nos mantengan actualizados en los temas que nos competen desde nuestro trabajo, nivel de complejidad, estructuración como servicio. Sé que realizamos muchísimas actividades alrededor de planificación familiar, debemos aprender a articularlas, a estructurarlas como servicio, que todo vaya, no se hagan acciones aisladas como islas, como cada uno por su lado tratando de hacerlo mejor, sino que haya una real articulación que pueda ir en beneficio del servicio y por ende de sus usuarios. La estrategia de comunicación es importantísima porque un primer momento con un usuario, una usuaria de planificación puede ser definitivo para la adherencia a este servicio. Entrenamiento del recurso humano, estemos siempre actualizados en la parte técnica de los métodos de planificación. No utilicemos solamente la información que nos traiga de pronto una visita médica. Es importante estar entrenados de una fuente que sea seria, que no tenga conflicto de intereses en el tema. El seguimiento al servicio es supremamente importante. Yo no sé cómo va mi servicio de planificación familiar si no le hago un seguimiento serio. Y terminamos atendiendo las usuarias que normalmente son las que consultan y las que vuelven por su método y los ingresos, los poquitos que lleguen, y luego no sabemos si realmente siguen en el servicio o se han retirado o han cambiado de método. Entonces, el seguimiento hace parte de una actividad fundamental en el programa de planificación. Esto nos conlleva que debemos realizar gestión en el programa, una gestión seria, articulada. Aquí les quiero compartir un estudio que se hizo, se publicó en The New England Journal of Medicine y se trata sobre la efectividad de los métodos de larga duración. ¿Qué es lo importante? No vamos a decir todo, pero lo importante es que lo que se encontró en este estudio es que por cada embarazo no deseado en las mujeres que utilizaron dispositivos o implantes, se presentaron 22 embarazos no deseados en usuarias de anticonceptivos orales, parches o anillos. Esto va encaminado a que es muy importante nuestro enfoque para que ojalá nuestras usuarias se decidan por métodos de larga duración. Aunque cada caso es individual, repito, y se le debe de dar con ayuda de nosotros herramientas de una elección libre. Se encontró además que las menores de 21 años que usan orales, parches o anillos tienen el doble de riesgo de tener un embarazo no planeado comparado con las mujeres mayores. Se encontró un dato muy importante que es eliminar barrera, las jóvenes optan por métodos de larga duración. Es decir, si nosotros damos una información objetiva, seria, sin satanizar los métodos, podemos encontrar que la población joven, como podemos mirar acá, eligen métodos de larga duración. Este es el grupo de estudio donde 214 jóvenes de 14 a 17 años, el 69% de ese grupo escogió métodos de larga duración. Y en edades entre 18 y 20 años, el 61% escogió métodos de larga duración. Cuando damos una información seria, sin satanizar, con lo que nos dice la evidencia, ¿cómo lograron esto?
trabajando la parte de costos, haciendo un estudio de costos en donde usted le diga realmente si la inversión de ahora sí va a resultar en un costo beneficioso en el futuro. Lo que se ha encontrado es que con un método como el implante, en el primer año de uso ya se ha recuperado la inversión. Y también abordar el desconocimiento, romper con él, ofrecer información seria, educar a nuestras usuarias. Esta parte es supremamente importante porque está muy relacionado con nuestro quehacer diario. ¿Qué hicieron en este estudio? Una asesoría. ¿Qué incluía esa asesoría? Un saludo, una conexión que debe ser empática. Recuerden, este primer momento es importante. Preguntar acerca de sus vidas para estar como en el contexto. Hablar de los métodos de anticoncepción según la situación que esté presentando nuestro usuario. Ayudar a decidir. O sea, ayudamos a decidir, no sesgamos ni imponemos, pero sí le damos nuestras alternativas y nuestra opinión de por qué, cuál método puede ser más beneficioso según el caso. Explicar los mecanismos y efectos secundarios, evaluar la consulta por teléfono, o sea, ese seguimiento que vemos cada día, lo importante que es. Apoyarnos en nuestra educación con folletos y modelos del método. Información con base a la evidencia, no con hechos anecdóticos ni experiencias propias. Tendemos a veces, y me incluyo aquí, por uno o dos casos que hayamos tenido de falla o de no adecuada adherencia al método, generalizamos. Y la situación no es así. Realmente hoy en día soportamos las afirmaciones con lo que haya en la evidencia. Énfasis en disipar mala información y mitos. Recuerden que nuestros jóvenes a veces aprenden por el otro joven o por el internet. Entonces hay que abordar este tema de información. Inicio inmediato del método si se tiene la certeza de que no hay un embarazo, se puede iniciar, y eso fue lo que hizo pues el estudio. Toda esta son las intervenciones que hicieron en el estudio. Eliminación del consentimiento de padres a los menores de edad. La continuidad, llamadas telefónicas trimestrales, un bono en las visitas que no es un gran regalo, es más bien simbólico como de motivación. Reemplazo inmediato del dispositivo si fue expulsado. Recordar los siguientes controles. Entrega mensual del método sin que haya habido deficiencia en la entrega. ¿Será esto aplicable a nuestro medio? Entonces, ese es como un análisis que debemos hacer. De todas maneras, a nivel local también se hizo una investigación en la unidad intermedia de Manrique con un ingreso de usuarios de 471, en donde tenemos que el 75.3% no planeaba, el 24.1% planeaban, o sea, tenían un método de planificación familiar. De las que no planeaban tener hijo, el 71% planificaban y el 28.6% no planificaban. De esas que no planificaban, el 19.4% tuvo fallas en el método. En esta diapositiva es para mostrar en qué escala hubo fallas. Entonces encontramos que la mayor falla fue con el uso de métodos de barrera, le siguen los orales combinados, el inyectable, el quirúrgico, el dispositivo, que hubo un caso de falla en 18 usuarias revisadas, el implante subdérmico no hubo fallas, y el natural porque cayó pues ahí en la encuesta. Según la Encuesta Nacional de Demografía Profamilia, tenemos que un 63.1% de la población sabe sobre efectos secundarios de los métodos, un 54.5% sabe de los efectos del manejo de estos efectos secundarios y un 63.8% sabe sobre otros métodos. Con respecto al conocimiento de los derechos, se encontró que en Antioquia el 56.9% sabe que el método es gratuito, o sea que más del 40% ignora que la empresa prestadora de salud debe suministrar el método de una manera gratuita. ¿Es posible entonces en nuestro medio hacer un abordaje igual? Esa es la pregunta final. Pensemos
y actuemos, porque muchas de esas acciones que vimos, revisamos en la consejería, evidentemente las realizamos, no todas. Hay unas que se quedan por fuera, que no lo hacemos por muchísimos factores y que sería importante que lo consideráramos. Entonces, nos seguimos viendo, pensemos y actuemos.